Hola, buenas tardes, Alba Marisol, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bien. Qué bien, qué bien. Ya estamos listos para otra sesión más de Y ya Excel listo. avanzado. Listo. Bien. ¿Qué le pareció los ejercicios de la clase del día de ayer? Vamos a ver si me puede explicar. ¿Practicamos algo? Pues sí, a pesar de las dificultades que se nos dieron, sentí que quedó un poco claro, pero sería bueno que nos retroalimentara un poquito el día de hoy sobre lo mismo. Tal vez hacer otro ejemplo rapidito. Sí, excelente, qué bueno, lo vamos a hacer. Okay. Ahorita solo la tenemos a usted, oiga. Ah, pues creo que solo yo voy a recibir la clase. No, ya Sí, se van a conectar los compañeros. la verdad que sí. Bueno, fíjese que estuvimos hablando el día de ayer acerca de el tema de los macros, ¿se recuerda? Sí. Ya tenemos a Axel también. Entonces, con relación al tema de los macros, estuvimos trabajando un ejercicio. Aquí tengo otro ejercicio que vamos a trabajar como para retroalimentar el contenido. Pero teníamos este ejercicio, no sé si se acuerdan. Una de las cosas que los macros realiza es que nos permite guardar una serie de acciones que tengan que ver con los clics, con los activos a los comandos, ¿verdad? Inserción de fórmulas. Todo lo que nosotros hagamos aquí con los macros, todas las acciones que nosotros hagamos, estas van a ser guardadas. Guardadas a nuestro macro. De tal manera que uno de los ejemplos iniciales que poníamos, vamos a ver, voy a adicionar esta hoja. Ok, febrero. Dice que en esta hoja, voy a minimizar esto, permítame. Bien, aquí tenemos esta hoja. Resulta de que yo necesito darle el formato a esta hoja para no estarlo cambiando casi todas las veces que utilice Excel. En este caso, aquí en archivo, en opciones, aparecen las configuraciones básicas del programa Excel, ¿de acuerdo? Aquí aparece la configuración. Si usted observa, nosotros tenemos un tamaño de fuente de 11, pero yo necesito que me esté cambiando. No necesito que me mantenga esta configuración de la hoja. De tal manera que en todo lo que yo trabajo, más o menos anda en este rango de datos, ¿verdad? Las celdas, si ustedes pueden observar el ancho de las columnas, mantienen 10.71 y todas andan en 10.71, al igual que el alto de nuestras filas. Andan de 15. Entonces, yo quiero modificar el área de mi trabajo para no estar haciendo los cambios a cada momento. Entonces, para ello, esta vez voy a hacer algo. Voy a agregar un botón. Si lo agrego aquí o lo ejecuto directamente desde mi macro. Lo vamos a hacer desde mi macro. Entonces, estoy aquí trabajando. Esta va a ser mi hoja que voy a utilizar siempre. Entonces, me voy a vistas, ¿verdad? O me voy específicamente a la ventana desarrollador donde tenemos los macros y vamos a comenzar a grabar una macro. ¿Sí? Para este caso, ustedes observan aquí en vista, aparece ver y macros. Entonces, lo que yo necesito es crear una macro que me modifique la hoja. ¿Ya? Entonces, le vamos a escribir modificar hoja. Ok. Ahí la tenemos. Voy a grabar mi macro y a partir de ese momento ella va a comenzar a guardar cualquier acción. Bueno, primero, por ejemplo, voy a comenzar a trabajar desde la columna B
que voy a necesitar este ancho, ¿de acuerdo? Voy a necesitar 18 acá, voy a necesitar un ancho de 25 acá, voy a necesitar acá un ancho de 15, ¿de acuerdo? Aquí de 15, nomás para que veamos las acciones que va a realizar nuestro macro. No quiere decir de que tampoco no lo puedo hacer, ¿verdad? De manera de copiar formatos. Aquí vamos a dejar uno de 10, de 15 también. Bien. El tipo de letra que yo necesito ocupar acá, quiero que sea un tipo de letra Arial 12, ¿verdad? Aparte de eso, voy a querer que en esta parte, vamos a ver si me lo hace, voy a querer que me aplique este color. ¿De acuerdo? ¿Qué más voy a querer que me... que me configure también la vista. Yo la quiero así simple. ¿Ya? Entonces he terminado de ejecutar mi macro. No le hemos puesto nombre a la hoja. Bien, he cerrado mi macro. Aquí tengo la hoja 5 que tengo. Voy a agregar unas dos hojas más, ¿verdad? Estas dos hojas. Aquí tengo el formato con el que voy a trabajar. Si yo quise, hubiera agregado de una sola vez la tabla. Entonces me vengo a esta hoja y voy a ejecutar mi macro. ¿Cómo se llama mi macro, Alba? Ay, se me fue. Se me fue el nombre. Ahí está. ¿Cuál es? Es modificar hoja. Ay, eso de modificar se me había olvidado. Excelente. Mire, ejecuto el macro. Observe. Alba, tengo mi hoja y aquí estoy modificando todo. Quiero ver si es cierto. José Alfredo. Mire, veamos el tamaño de letra y el tipo de letra. ¿Le parece? Este es mi macro que hemos realizado. La configuración de mi hoja de trabajo. Ahora acá. Sí, le estoy haciendo los cambios. ¿Hola? Sí, le está haciendo los cambios. Así es, como guardamos una macro para no estarla haciendo a cada momento, entonces también vamos a aplicar los cambios aquí, ¿verdad? Que me haga los cambios aquí también. Ejecutamos la macro y ahí está mi zona de trabajo también. Ahora, si en esta hoja a mí se me escapó hacer, por ejemplo, esta tabla, y vamos a considerar que mi tabla utiliza específicamente lo que es este tipo de bordeado. ¿De acuerdo? Vale, veamos qué más me hace falta. Este. Entonces yo lo voy a aceptar. Fíjense bien. No he grabado ningún macro. Entonces, voy a grabar otra macro que me modifique todo. Como esto ya está diseñado, entonces me voy a vistas, me voy a ir a ver la macro y voy a eliminar la que hemos creado. ¿Verdad? Entonces, ahora voy a aplicar otros cambios a mi hoja. Y los cambios que van a hacer... Voy a grabar mi macro, grabar macro, otra macro, y la vamos a ejecutar. Entonces aquí le vamos a agregar el formato de tabla, ¿verdad? El formato de tabla. Vamos a elegir este. Ok, ahí lo tenemos. Entonces, vamos a aceptar. Aparte de eso,
Aquí van a ser cantidades. O escribámoslo como número. Número. Cantidades. Aquí llamémosle precio. Aquí llamémosle descuento. Y aquí total. ¿Verdad? Entonces, similar a la hoja que hicimos en la sesión de ayer, yo le vamos a agregar que va a tener un 35% de descuento. Entonces aquí voy a aplicar lo que son las fórmulas. Fíjense bien. Este va a ser el precio, este va a ser el descuento y este va a ser el total. Los precios, estos pueden ser estándar, ¿verdad? Si estamos ocupando un tipo de factura, de estructura, los precios no van a variar. Vamos a ver, 120, 56, 25, 10 dólares, 5 dólares, 15 dólares, 40, 50 y 20 dólares. Entonces a esto le vamos a agregar un formato de celda. Veamos. Como contabilidad. Ahí está. Aquí va a ir el descuento. ¿Cuál va a ser el descuento? Va a ser igual. Fíjense bien. Como es el precio al total, va a ir el descuento a esta celda. Para este caso, vamos a ver si no me da problema esto. Lo vamos a hacer aquí. ¿De cuánto es el descuento? Del 35%. Entonces el total aquí va a ir el descuento que va a ser igual al precio por el dato que tenemos en esa celda. Y el total va a ser igual al precio más este dato. Copiamos este resultado. Fíjense bien. ¿Qué pasaría si hago esto? Si hago esto, tengo que seleccionar mi celda G3 como una celda de referencia absoluta, ¿verdad? Entonces vengo, hacemos aquí. Y copiamos nuestra fórmula. ¿Ya? Entonces ahora vamos a detener la macro. Si hicimos alguna acción incorrecta, nos va a aparecer. Ok, vamos a ver. Aquí lo vamos a pegar. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ejecutar nuestra macro, Alma? Creo que nos vamos nuevamente a macros. Macros. Vista. Fíjense bien, aquí tenemos. Ahí. Yo solo macros, pero aquí tenemos en vista. Le damos aquí para ver las macros que tenemos. ¿Cuál es? Es otra macro. Bien, y la ejecutamos. Pues mire. Alba, ahí lo tenemos. Yo me vengo a esta otra hoja. Me ubico en cualquier lado, ver mi macro, ejecuto la macro y ahí está. Mira, Alba. Sí, sí aparecen todos. Ya, entonces aquí escribí las cantidades, escribo, por ejemplo, 1, 4. Observe la macro si sufre cambios. 6, 7, 8 sucesivamente. Ahora hay que verificar si me multiplicó la cantidad por el precio, ¿se acuerda? ¿Qué sucede? Uh-huh. En la fórmula solo multiplicamos el precio por el descuento, no multiplicamos cantidades. Entonces, podríamos llegar a hacer una macro para que me corrija la fórmula. ¿Comprendido?
Sí, comprendido, pero si hace una nueva sobre esa, no hay ningún problema, no le cambia ya los datos anteriores. Vaya, vamos a hacer de caso, como tenemos esta macro, ¿verdad? Tenemos esta macro que va para todas, miren. Entonces, en esta macro voy a grabarla. ¿Para qué? Voy a grabar la macro para hacer algunas modificaciones. Modificar, ¿verdad? Así se va a llamar ahora. Más que todo lo estamos haciendo porque vamos a hacer de caso que es la misma hoja que utilizamos todo el tiempo. Entonces aquí, ¿qué va a ir el precio? Va a ir aquí en total. ¿Cuál va a ser la fórmula que vamos a utilizar? Fíjense bien. Multiplicamos el precio por la cantidad para sacar el total, ¿verdad que no? Tendría que ser Entonces, una resta bien, menos dígame el qué vamos a hacer. descuento. Dígame. Sí, igual el precio menos el descuento. ¿Y la cantidad? No, ahí sí no. Vaya, No, estoy un poquito tenemos, confundida. fíjense bien, tenemos esto aquí, tenemos la cantidad, ¿verdad? Por el precio sería, Por y el luego precio, menos el descuento. menos el El descuento. descuento. Ahí lo tenemos. En ese caso es menos 92, ¿verdad? Pero ahí es una cuestión de cálculo, no es que Porque no nosotros. tiene los números, Ahora no tiene las veamos el de. cantidades, por eso le da eso, ¿verdad? Sí, pero veamos a quién le estamos descontando. C4, fíjense bien, por C4 por D4. Imagínense que si yo multiplico aquí, por ejemplo, aquí voy a escribir, como no tenemos las cantidades, ¿verdad? Miren, ¿de acuerdo? Como no tenemos las cantidades, por eso nos aparece negativo. Vaya, hemos terminado esta macro. Esperamos que esto que hice aquí no me vaya a generar problema. La voy a suspender. Ahora bien, nos vamos a esta otra hoja. ¿Cómo se llama nuestra macro? Modificar. Así es. Vaya, me modificó. Aquí está. Venimos con las cantidades 3, 4, 7, 87, 34, 56, 12, 15, 2, 3 y 9. ¿De acuerdo? Entonces hizo las modificaciones y aplicó también el dato que yo anoté aquí, como graba todas las acciones. Ahora sí, Alba. Sí, ya queda claro. Bien, vamos a ver acá. Axel, bienvenido. Leonel, Karen Marisela, Gabriela Girón, don Carlos Leiva, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Ya listos? Le estábamos dando una esperita. Algunos de ustedes, vamos a ver, Karen Maricela. Bien, aquí estamos. ¿Quiénes de ustedes hicieron algún ejercicio sobre sobre las macros? ¿Quiénes o cuántos de ustedes hicieron un ejercicio, Gabriela? Hola Gabriela, Leonel. Cuando se quedan callados, tengo que estar viendo la Wi-Fi, la inalámbrica y el Zoom para ver si tenemos dificultades de conexión. Pero hoy han venido más tímidos. En mi caso, yo sí intenté hacer un ejercicio, pero por cuestión de tiempo fue como que no me funcionó, pero ya hoy con la explicación creo que sí ya voy a poder hacerlo. Pero no le dio un
una pequeña molestia del por qué no lo funcionó, ¿verdad? No, pero al final no lo finalicé, o sea, así como usted lo acaba de hacer, pero sí, bueno, más o menos ya tenía la idea de lo que vimos ayer, pero ahora sí creo que ese intento ya lo voy a poder hacer. Excelente, de eso se trata, hay que seguir intentando hasta que nos salga el ejercicio. Pero verdad que sí, bueno, si yo tengo alguna base de datos, por ejemplo, y quiero tener una pestaña donde vaya agregando, por ejemplo, correos de autorización, de igual manera lo puedo hacer, ¿verdad? Usted necesita... De darle que clic en algún cierto... ¿Qué es? Vaya, en este caso... Botón, por decirlo así. Vaya, lo que usted quiere es agregar algo, ¿no? Ajá, por ejemplo, tener una base de datos y yo querer agregarle a un correo de autorización a cada uno. No sé, trabajar con una base así. Sí, la verdad es que lo que haríamos es como una consulta, pero que al mismo tiempo nos vaya guardando el dato que usted le vaya adicionando, ¿de acuerdo? El dato que usted vaya escribiendo de correos, lo puede ir agregando. ¿Sí? Y tratar no, pero por ejemplo, darle clic en algún lugar y que de una vez me lleve a ver ese correo, sí se puede, ¿verdad? Sí, pero de lo que me está diciendo, bueno, primero debemos de tener el correo, ¿dónde es que le vamos a ir a darle clic? O sea, ¿cómo vamos a hacer para llevárnoslo el correo que nosotros seleccionemos? Entonces, lo que puede ser es como una inserción. Ejemplo, usted tiene una lista de correo, ¿verdad? Entonces vino para fulano de tal, autorizó. Entonces lo que puede hacer es que esta celda la hace como de entrada, va al correo, lo copia y lo pega y ya le queda almacenado ahí. Porque al darle, por ejemplo, un clic para concatenar o para unir lo que es el correo a la tabla, entonces hay que modificar nuestra tabla y usted no, supongo yo que no va a poder modificar las tablas ya, los estándares que tiene. ¿Verdad? No, ¿cómo no? Porque sería como un control de lo que voy ingresando y a la par, o sea, de la mano tiene que llevar un correo de autorización, algo así. Entonces sí, si usted inicia como una tabla, la puede copiar y pegar como insertar, luego le da agregar, o lo puede ir haciendo. Usted tiene una tabla y comienza a introducir los datos, ¿verdad? Porque de hecho siempre los va a introducir. Comienza a introducir los datos y luego escribe el correo como un campo de autorización. Y seguidamente le da un clic de agregar registro, que es un macro. Entonces va generando una base de datos y le va grabando todo y almacenando también el correo electrónico que está utilizando. ¿Comprende? Bien. ¿Hola? Hola, hola. ¿Comprendió, le digo? Hola. Sí. Sí, muchas gracias. Vaya, sin embargo, debe ser el ejercicio, ¿de acuerdo? Ok, vamos a trabajar lo que es el contenido que tiene que ver con el hecho de trabajar los famosos formularios de Visual Basic, ¿verdad? Entramos a la sección. Estuve viendo algunos mensajes de, no sé si son de ustedes como grupo o son del otro grupo, y me parecía que no le marcaba, o sea, la progresión que va en el trabajo en la plataforma, ¿verdad? Tenemos los formularios de Visual Basic como el siguiente contenido. Y aquí se trata de capacitarlos a ustedes para que puedan elaborar los formularios. Llamémosle también intro, porque para conocer lo que es la magnitud de Visual Basic es bastante.
Sin embargo, vamos a tratar de darle la información que pues, van a necesitar. Por eso en la plataforma ustedes tienen este contenido, 4.1, los formularios de Visual Basic, también conocidos como Use Form. Fíjense bien, esos son los formularios de los usuarios. Estos son cuadros de diálogos que hacen uso de controles Activex y que nos permiten solicitar información al usuario. Estos formularios son creados desde el editor de Visual Basic y administrados desde el código de Visual Basic. Si se recuerdan, vimos cómo vamos a agregar la pestaña desarrollador, programador, que siendo esas opciones, archivo, opciones, cinta de opciones, y luego la adicionamos, ¿verdad? Desarrollador o programador. Aquí les aparece lo que es el proceso. Los formularios de Excel son creados desde el editor de Visual Basic, seleccionando las pestañas del programador y haciéndole clic en el icono de Visual Basic. Aquí en la pantalla ustedes tienen el icono de Visual Basic, que le vamos a dar clic también, y nos va a aparecer el formulario. Otra forma de insertar un formulario es haciendo clic en la pestaña Insertarlo, que es acá, y le dan clic, o le dan directamente acá. Veamos, inmediatamente cuando usted le dé clic, se muestra un recuadro gris vacío con el nombre de Use Form, que es este, mire, este recuadro. Por defecto, le dan el nombre Use Form. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa el Use Form para ustedes? Cuando agrega esa herramienta, fíjense bien, cuando agrega esa herramienta con el nombre de Use Form, ¿qué sucede? El Use Form es una hoja en donde nos va a permitir que nosotros podamos trabajar nuestro formulario, adicionar botones, adicionar texto, adicionar etiquetas, adicionar frames, adicionar radios, botones, o lo que son un clic, ¿verdad? Esta es la ventana, lo que nos aparece, y este es el cuadro de herramienta que ya vamos a ver. En este caso, si no aparece el cuadro de herramienta, pues solo hay que buscarlo y hay que darle doble clic. Ya le voy a explicar. Simplemente con el formulario le va a hacer clic en el icono de cuadro de herramienta de la barra estándar de la ventana Visual Basic que está clic aquí, ¿verdad? Dado por esos dos herramientas. En el panel de proyecto, mire cómo se llama panel de proyecto. Y el panel de proyecto lo que va a hacer es que nos va a mostrar cuántas hojas estamos trabajando. Fíjense bien, cuántas hojas estamos trabajando o cuántos formularios estoy haciendo por cada hoja. Acuérdense de que generalmente hacemos un formulario por hoja. O también trabajamos varios formularios de nuestras hojas. Si yo tengo una hoja en Excel, entonces voy a crear una Use Form. Me da el nombre ya definido como Use Form 1. Creo otra hoja de trabajo. Me lo va a guardar como Use Form. Tengo dos hojas de trabajo. O si quiero agregar otra hoja y utilizo otro Use Form. Por eso aquí nos aparece como el hecho de que nos aparece Use Form 1 y Use Form 2 indica que estamos haciendo dos formularios. Lo podemos quitar dándole clic izquierdo o clic derecho, perdón, y le damos quitar. Ahora bien. Bien, teníamos esa tabla la vamos a dejar y nos vamos a otra tabla, vamos a ir a esta tabla, le vamos a llamar formulario.
Entonces, cuando nosotros comencemos a trabajar los formularios acá, ¿en qué consiste? Consiste en saber utilizar la aplicación de Visual Basic Application, que así se llama. Por eso en esta presentación yo les muestro esto. Observen. El formulario es el primer objeto o control que se visualiza en Visual Basic y constituye la pantalla o ventana sobre la que se colocan otros tipos de objetos o simplemente controles como etiquetas de control de texto, botones y por supuesto también es el código necesario de nuestro programa. Por lo tanto, debe de constituirse la interfaz de usuario. Entonces, en esta hoja que está ahí, esta es como nuestro environment, ¿verdad? Como nuestra hoja de trabajo en la cual vamos a comenzar a diseñar nuestros formularios. Nuestro formulario está diseñado en lenguaje de Visual Basic, pero que al final queda totalmente codificado, ¿verdad? Queda totalmente codificado. Estos formularios, fíjense bien, como cuando trabajamos cada objeto en Visual Basic, cada objeto tiene sus propiedades. Por ejemplo, el useFor, que es nuestro formulario, tiene sus propiedades, ¿verdad? Tiene sus propiedades y las podemos observar cuando le demos doble clic a ella. Fíjense que yo aquí tengo esta ventana, ya van a ver algo. En todo control, la primera propiedad que debe establecerse es el nombre del objeto. Es recomendable que en el caso de los formularios, las tres primeras letras sean FRM, precisamente para saber que se trata de un formulario. ¿Qué más tenemos? Y luego, seguida del nombre que se requiere asignar. No admite espacio. Ok, ahí lo tenemos. Y aquí aparecen algunas de las propiedades. Uno es el Bad Color, que permite cambiar el color del fondo. Tenemos también el Background, ¿verdad? El Background Image, que establece una imagen como fondo en nuestro formulario. Tenemos el Background Image Layout, que es el diseño de la imagen de fondo, título y lo que son algunas características. El Control Box determina si la ventana tiene o no botones de control. El cursor, que aparecerá al pasar el puntero por el formulario, se visualizará solo en tiempo de ejecución. El estilo de los bordes del formulario se establecen o indican el icono de formulario. Fíjense bien que lo tenemos acá, ¿verdad? Luego tenemos otras características. Ahí las tenemos. El Maximize Box. El que le sigue, el Show Call, entonces eso es importante reconocerlo. Pero cuando nosotros estamos trabajando nuestros formularios, vamos a conocer cuáles son los eventos. ¿Sí? Entonces, cuando le damos doble clic, podemos ver el código del objeto que se está llevando a cabo. Ahí tenemos los ejemplos que lo vamos a ver hasta la puesta del ejercicio. Ahora bien, nos vamos a Excel. Vamos a ver Excel. Ok, necesito trabajar la herramienta de Visual Basic. ¿Dónde está la herramienta? Esta está aquí en desarrollador. Vamos a ver. Aquí en desarrollador. Entonces, cuando comenzamos a trabajar las herramientas, permítanme.
Cuando comenzamos a trabajar las herramientas de Visual Basic, tenemos todos estos comandos, ¿verdad? Observe lo que aparece aquí. Si le doy un clic, me aparecen los controles de formularios. Aquí me aparecen las propiedades, los códigos y ejecutar el cuadro. Entonces, yo necesito trabajar Visual Basic. Visual Basic. Observemos. Mire cuántas hojas tengo yo en este archivo llamado Macros. ¿Pueden observarlas? ¿Ya? Sí, sí se logra ver. Sí, tenemos hoja 1, tenemos hasta la hoja 34, 37 y nos aparecen otras hojas. Entonces, si yo quiero trabajar un formulario específicamente, me voy a insertar y voy a trabajar un formulario. Fíjense bien. Me vengo aquí abajo y luego le doy clic donde dice formulario y aquí lo he creado, ¿verdad? Que es el formulario Use Form 1. ¿De acuerdo? En este caso de mi formulario Use Form 1, fíjense bien, si yo le doy esto, Play, observe, me va a indicar que voy a correr una macro. Pero entonces le voy a dar acá, le dimos doble clic. Fíjense bien, le hemos dado doble clic. Y aquí tenemos, fíjense bien, sobre la hoja tenemos el formulario. Sobre el archivo este tenemos el formulario que se llama Use Form. Observe. Tengo el cuadro de control. Acá. Tengo el área de trabajo de mi formulario que puede ser modificado. ¿Y de qué va a depender el tamaño? Vamos a ver. ¿De qué va a depender el tamaño de mi formulario? Tanto el alto como el ancho. Díganme. Depende de para qué lo necesitemos, qué tanta información o botones que queramos poner. Así es. Va a depender qué tanta información nosotros queremos utilizar en nuestro formulario. En nuestro formulario diseño que vamos a analizar. En este caso, si yo le doy, observa acá, yo le doy doble clic a él. Mire, acá tengo maximizado, lo voy a reducir. Veamos acá, dice explorador, ventana de propiedades, observe. Estoy viendo las ventanas de propiedades de mi formulario. ¿Están viendo? Aquí aparece con el nombre de Use Form 1. ¿De acuerdo? Use Form 1. Entonces, podemos cambiarle el nombre a nuestro formulario. Podemos cambiar el nombre. Vuelvo a mencionar. Lo que nosotros trabajamos aquí, en lo que se refiere el Visual Basic, que es lo que les tengo cargado, tenemos lo que son las etiquetas, tenemos lo que son los cuadros de textos, ¿qué más podemos observar? La ventana de proyectos y el menú de, en este caso, de las pestañas de Visual Basic. Ok, le voy a colocar. Miren, es importante de antemano, por la presentación que yo tengo acá, aquí les mencionaba estos puntos. Permítanme. Estos puntos que tenemos acá. Las propiedades de mi formulario. En las propiedades de mi formulario tenemos el back color, el background, el control box, entre otros. Veamos cuáles son las propiedades que tengo en este momento sobre el formulario que voy a trabajar. Vale, mire, aquí tenemos las propiedades de mi formulario. Ahí está. Voy a cambiarle el nombre.
¿Dónde le cambio el nombre a mi formulario? Aquí. Va a ser, por ejemplo, yo le voy a llamar menú de opción. Vale. ¿Observaron que le agregamos el texto? ¿Hola? Le hemos agregado lo que es el texto, el nombre en nuestro formulario. Cuando esto se llamaba, cuando esto llegó a llamarse programación objeto, es porque en esta programación, a diferencia de los primeros lenguajes de programación que lo realizaba por filas, por procesamiento, con un procesamiento por lote, es decir, va ejecutando cada línea de la programación en texto. En este caso, hoy la programación suele ser más fácil para algunos porque solo trabajamos lo que son, fíjense bien, un formulario, y este es nuestro formulario. Vemos el bad color, fíjense bien, y le damos clic, y aquí nos aparecen estos colores que corresponden al formulario. Mire, bad color, border color. Para este caso, le vamos a dar clic, el border style, 1, en adelante, el título, el ciclo, si está o no activada, el tipo de fuente, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro formulario tiene sus propiedades. ¿De acuerdo? Cuando iniciamos a abrir Visual Basic, vuelvo a mencionar algo. Venimos acá, fíjense bien, y agregamos nuestro formulario. Miren, como ese no lo hemos eliminado, todavía lo tenemos. ¿Qué es lo que queremos ver? Vamos a ver el explorador de proyectos. Aquí lo tengo. Y observen, aquí tengo uno, tengo dos formularios. Le doy clic derecho, quitar Use for 2. Fíjense bien, si me dice que lo vamos a exportar, miren, clic derecho, quitar el Use for. Lo vamos a exportar, no, sino que lo vamos a quitar. Bien, ahí los tenemos. Esta es la pantalla de lo que es los proyectos que estoy trabajando. Voy a hacer algo, voy a cerrar esto. No guardamos el archivo que habíamos modificado. Y vamos a irnos al explorador. Vamos a abrir Microsoft Excel nuevamente. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ver. Ok, veamos. Queremos abrir Excel. Ok, lo tenemos ejecutado. Y lo vamos a agregar ahora a compartir. Share. Le vamos a cargar. Nuestra hoja de Excel. Ok, aquí lo tenemos. Voy de nuevo. Desarrollador. Si grabamos macro, lo podemos hacer aquí. Nos vamos a Visual Basic. Aquí nos aparece lo que es la aplicación de Visual Basic. Ahora necesito trabajar un formulario. Ok. Veo acá explorador de proyecto. Y en el explorador de proyectos, si ustedes quieren ver, ¿cuántas hojas tengo activadas en Excel en este momento? Axel, ¿cuántas hojas tengo? Nada más una. Nada más una.
Correcto. Si yo vengo en Excel, les estoy proyectando Excel, ¿verdad? Y agrego la segunda hoja y me voy después a trabajar lo que estoy haciendo en Visual Basic. Vamos a ver. Tenemos dos hojas, nos vamos acá. Vemos Visual Basic, vemos el proyecto y tenemos las dos hojas, ¿de acuerdo? Esta aplicación, en este caso este lenguaje de Visual Basic, lo que hace es que nos crea, fíjense bien, una gráfica o un formulario en ambiente gráfico utilizando botones, utilizando etiquetas, utilizando cuadros de texto. Y a cada uno de esos, por ejemplo, si yo agrego un botón, voy a hacer un ejemplo. Ok, tengo el proyecto, pero ahora necesito trabajar un formulario, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Tengo acá y nos vamos a ver lo que es el formulario. Observe lo que vamos a hacer acá. Si lo minimizo, yo necesito trabajar el formulario. Como abrí tres, observe. Vamos a ver acá. Nuestra hoja de Excel tiene dos. ¿Cuántos formularios se ha agregado? Tres. Ok, quiero ver las propiedades. Ver. Vamos a ver. Cuadro de herramientas, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. ¿Qué más necesitamos ver? Examinador de objetos, ventana inmediato, explorador de proyecto, ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Lo tenemos ahora aquí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya tenemos nuestro formulario, se fijaron, miren, este es nuestro formulario. ¿Tiene propiedades nuestro formulario? Hola. Tiene propiedades, aquí están, ¿verdad? Ventana de propiedades. Por eso es que los estoy activando, miren, ver ventana de propiedades, ¿ok? Sí, yo creí que ya le habíamos agregado personalizada. ¿Perdón? No, yo creí que preguntaba si ya lo habíamos personalizado. Ah, no, no, no. Lo que sucede es como cerramos el archivo, ¿verdad? Entonces, sí, este es uno nuevo, digamos. ¿Qué significa cacho? Mire, el cacho lo que va a hacer es como tener o capturar o guardarle el nombre a nuestro formulario, ¿verdad? En este caso le voy a agregar inicial formulario, ¿verdad? Estas son las características que nosotros podemos agregar de nuestro formulario. Para este caso, si ustedes van a trabajar la programación de Visual Basic, es importante que también tomen en cuenta, oigan bien, que cada objeto en Visual Basic tiene sus propiedades. Por ejemplo, acá tiene inicial, ya le habíamos cambiado el color, ¿se recuerdan? Le habíamos colocado este. ¿Qué más le habíamos elegido? ¿Dónde está el nombre? ¿Verdad? Que es en cacho. Aquí está la fuente que está utilizando. Tiene Tahoma. Y aquí vamos a agregar otro tipo de letra. Tamaño 12, que es el Arial. Ahí está, miren. Para nuestro formulario. ¿Ok? Ahora voy a hacer un pequeño diseño de formulario. Le preguntaba a ustedes que por qué lo íbamos a agrandar. Y algunos me decían, sí, porque las opciones o los menús que nosotros vamos a trabajar van a ser varios. Estas son etiquetas y estos son los cuadros de control. Entonces, le damos clic a un objeto de nuestro cuadro de control llamado etiquetas y aquí vamos a escribirle un nombre. Fíjense bien. Le vamos a agregar formulario de formulario para adicionar
registros. Ahora, ¿qué nombre tiene lo que es este elemento? Fíjense bien, me voy a caption. Observemos acá, lo voy a poner acá. Miren, ¿cómo se llama esta etiqueta que yo acabo de ingresar? Fíjense bien, en este caso, yo le he agregado este nombre. Miren, yo escribo dos. Miren el nombre que le aparece. Pero este es el nombre que le estoy dando. Formulario para adicionar registro. ¿Cómo se va a llamar este formulario? Registro. ¿Cómo se va a llamar este formulario? Estos formularios tienen el nombre. Miren, aquí está. Para este yo no le voy a cambiar lo que es la etiqueta, el nombre que tiene, sino el nombre que lleva dentro, label. Ahora bien, ya estamos acá. Observen. Ahora yo necesito agregar un pequeño formulario para registrar. Ok, esta es la etiqueta 2. Se va a llamar nombre. Dos puntos. Fíjense bien. Voy a agregar otra etiqueta, se va a llamar, por ejemplo, como le di clic, le tiro acá, esta se va a llamar DUI. ¿Sí? Dos puntos. ¿Para qué sirve este punteado que tenemos en el formulario? Vamos a ver, ¿para qué sirve el punteado? Hola. ¿Para qué sirven los puntos de mi formulario? Quizá para tener más orden en la información que va agregando. Por ahí vamos. ¿Quién más? ¿Voluntario? Ok. Lo que sirven esos puntos, ¿se han fijado? De que en Excel ustedes han visto una herramienta que es esta, en vista, líneas de cuadrícula, ¿se han fijado? Sí. En Visual Basic lo que nos ayudan estas es a verificar si los datos que nosotros estamos agregando están alineados. Ok, voy a agregar otro label. Le vamos a agregar aquí celular. Fíjense que si ustedes logran observar, perdón, si ustedes logran observar, los nombres son en inglés, como que hay que conocer un poquito de inglés técnico, ¿verdad? Le vamos a agregar acá. Permítame. Número de celular, así, dos, ok, hasta ahí nomás, solamente para que ustedes más o menos vayan entendiendo esta parte de mi formulario. Si ustedes observaron, quiero ver si les guardé la información, permítanme, okay. Bien, aquí tengo una información, miren, en el Visual Basic, nosotros trabajamos lo que son eventos. Eventos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le doy clic a un, por ejemplo, a un objeto que tengamos, quiere decir de que ese objeto va a tener un código agregado. Por eso, si se fijaron, cuando yo le di aquí doble clic, miren, se fijaron lo que apareció. Me apareció en donde nosotros podamos escribir el nombre, la etiqueta, si es un código, si es un método o es un evento. Ok. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a agregar un frame. Un frame lo voy a agregar acá. Sí. Aquí a este le vamos a, veamos el nombre que tiene.
se lo vamos a quitar. Ahora, fíjense bien, como tengo los nombres de etiqueta, voy a agregar un cuadro de texto que es con el que yo voy a ir trabajando en la codificación de mi programación de Visual Basic. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar un cuadro de texto. Y lo voy a ampliar dependiendo a los márgenes que le voy a indicar para que me aparezca el nombre que voy a escribir. Y ya van a observar algo ustedes. Yo le doy aquí clic y observen lo que aparece acá. Aparece como nombre textbox 1. Si yo vengo, agrego otro cuadro de texto, va a tener el nombre de textbox 2. Si yo necesito agregar otro cuadro de texto, sucesivamente se va a llamar textbox 3. Pero ¿por qué, dirán ustedes? Porque al momento que nosotros estamos diseñando nuestro formulario, es importante que, oiga bien, que cada elemento que ustedes, quiero un elemento aquí, permítame. Es importante que ustedes vean de que cada objeto que estén agregando acá, permítame, estoy modificando algo. Cada objeto que yo agrego aquí, en mi formulario, tengo que saber cómo se llama. Es por la relación y es por los códigos que yo voy a manejar. Fíjense bien. Aquí he agregado este que se llama un cuadro de texto. ¿Qué nombre le voy a colocar? Le voy a colocar aquí. Miren. TXT nombre. Para que este se vaya, sea como una variable para el programa. Ok, ya tengo ese dato. Ahora necesito introducir un cuadro de texto para poder digitar el DUI. Entonces aquí le voy a llamar TXT DUI. Así, entre mayúscula y minúscula. Y por favor, los nombres que usted le vaya colocando debe de saber a la hora de utilizar los códigos. Y agregué uno más, ¿verdad? Al label que tenemos acá, le vamos a agregar celular, TXT, celular. Y allí lo tenemos, fíjense bien. Ahora en este framework, mire, ¿para qué he agregado este marco? Ah, bueno, aquí consiste en que nosotros tenemos que diseñar nuestro formulario, pero que tenemos que darle el estilo personalizado, así como mencionó Axel. Yo presiono clic aquí donde dice imagen y aquí le voy a agregar una imagen a mi formulario para que me aparezca a la hora que lo vaya a ejecutar. Miren, aquí está. Luego les voy a enseñar cómo es que vamos a trabajar lo que es nuestra imagen o cómo la vamos a incorporar. Ok, voy a agregar, por cuestiones de tiempo, unos botones. Voy a agregar unos botones que me van a servir para controlar mi formulario. Si voy a eliminar registros de mi formulario, entonces tengo que utilizar mis botones. Voy a mover este un poco para acá. La parte estética de su formulario, por favor, es de que ustedes lo tomen en cuenta. No se trata de que se vea bonito, sino que se vea presentable. Ok, ¿cuántos cuadros de texto tengo en mi formulario? Tres. Y el de abajo no se puede agregar información. No, porque aquí es un marco, ¿verdad? Sí, es un marco nada más. Ahora quiero utilizar, solo voy a agregar tres botones de control o tres botones para que podamos jugar con nuestro formulario. Bien, voy a agregarlo acá. Voy a agregar el primer botón que me puede servir. Fíjense bien. Acá le doy el nombre y aquí dice caption. Miren. No se les olvide el nombre del botón especialmente. Ok, vamos a darle
guardar, ¿verdad? Guardar. ¿Okay? Ya lo tenemos. Miren, ¿cómo se llama el botón? Se llama guardar. Y aquí le voy a agregar como CMD, guardar. Esa es cuestión personal, ¿verdad? Si yo quiero cambiarle el color, por ejemplo, al botón, igual, aquí tenemos estos colores, miren. Ok, voy a agregar otro botón. Voy a agregar el botón y le vamos a llamar salir. Ok. Salir. Y le vamos a dar el color de fondo al botón, al objeto que tenemos. Fíjense lo que voy a hacer. Así de manera rápida, decirle que la programación de Visual Basic quiere bastante tiempo. Quiere que ustedes conozcan sobre métodos, sobre eventos, sobre instrucciones y sobre prácticamente cómo trabajan las instrucciones, que es en inglés técnico, para Visual Basic. Observen lo que voy a hacer. Ya tengo mi formulario. Está muy grande. Sí, está muy grande. Lo voy a hacer más chico. Si yo lo hago esto, miren lo que me parece. Me va a salir cortado. Pero si yo lo tengo así, quiere decir que yo tengo que ordenar mi formulario. Ahora bien, ¿y qué sucede con este formulario, profe o licenciado? Bueno, ejecutémoslo. ¿Cómo va a trabajar? En esta parte de acá, aparece pausar, aparece stop por establecer y aparece el play. Vamos a correr nuestro formulario. Vale, mire cómo aparece nuestro formulario. ¿Lo logran observar? Sí. Vale, entonces yo vengo y escribo Axel. ¿Verdad? Axel. Aquí escribo los datos de Axel. Y aquí escribo el número de teléfono de Axel. Fíjense bien. Yo necesitaría utilizar el código para este botón que al momento que yo le dé clic, así, mire, mire, me vaya a guardar a mi página de Excel la información que estoy solicitando, ¿de acuerdo? Acuérdense que estamos viendo formularios de Visual Basic. Estamos comenzando, ¿verdad? Ya nos tiramos un poquito más, que es la clase que viene el día lunes. Ahora bien, ¿cómo hacemos para detener ese proceso? Fíjense bien, le doy stop. De acuerdo, lo que hice yo es que busqué entre Excel y la aplicación o el lenguaje de Visual Basic y lo detuve. Ahora, solo para finalizar, le voy a dar doble clic a ese botón. Mire si le coloqué nombre. Le coloqué un nombre a ese botón, ¿verdad que no? ¿Hola? ¿Solo salir? Solo salir, pero aquí no le coloqué ningún nombre. No, arriba no, solo le cambió lo demás. Pero a guardar le pusimos un nombre. Sí, le pusimos un nombre, mire. CMD guardar. El otro, ¿cómo se llama? Comando, CMD de comando, ¿verdad? CMD botón 1. Vamos a ver. Acá le dimos salir. Vamos a ver el tacho. Salir. Y aquí le vamos a agregar CMD salir. Ok. Ahí lo tenemos. Le doy doble clic. Observen. Me apareció, ¿de acuerdo? Obsérvenlo. Vean también lo que yo tengo a cambio. De lo que voy agregando, de lo que voy quitando, lo que voy modificando. Entonces aquí, para ver si me funciona, ¿verdad? Vamos a ejecutarlo. Y le voy a dar salir. ¿Se fijaron? Le doy doble clic al comando y agregué esta instrucción, que es salir. Entonces, vamos a suponer que ese es un código que le hemos agregado al botón. Al botón. Voy a ejecutar mi macro y lo tenemos.
Entonces escribo Alma, el DUI para Alma. Si ustedes ven, aparece esa limitante sobre el tamaño porque fue muy alto la fila que le agregué, el número de teléfono, y luego yo podía guardar. Y si he guardado, entonces salgo del formulario. Vladimir, hemos comprendido así un poco lo que es este lenguaje de Visual Basic entre el formulario, las propiedades del formulario, los cuadros de herramientas, el menú de pestaña de Visual Basic. Recordar que cada botón merece y tiene sus propias propiedades. Miren. ¿Lo observan? Cada botón, cada objeto, por eso se llama programación orientada. Observen, vamos a ver aquí, voy a ver mi formulario y lo voy a reducir. Ya cambié la propiedad del frame. Estoy en el frame. Le voy a cambiar el color para que se diferencie. Lo vamos a dejar así negro. Bueno, miren, le doy play o ejecutar y ahí lo tengo. Insertamos datos o no, ya está, salgo de la aplicación y eso es todo. ¿Preguntas? Hola, hola, ¿preguntas al respecto? Axel. No, por mi parte no. Gabriela, ¿hemos más o menos comprendido? ¿Puedo licenciar? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. En base al formulario que hemos creado, podríamos hacer una vinculación hacia otro formulario. Correcto, podemos hacer. Acuérdense que esta programación se refiere a esto. Imagínese, don Carlos, que usted tiene un formulario principal, ¿verdad? Menú principal, llámelo. Ahora, basado en lo que ustedes trabajan, puede ser inventario, un formulario, consulta, un formulario, registrar, un formulario. ¿Me explico? Entonces, okay, cada uno de ellos, usted puede hacer un formulario principal con botones que lo lleven como un menú a otros subformularios. Órale. Bien, así es de que yo los invito a que por favor puedan ver lo que es la plataforma. Ahí tienen un pequeño video sobre instrucciones sobre Visual Basic, más que todo una parte introductoria, ¿verdad? Yo les invito a que por favor entren a la plataforma, trabajen la plataforma, respondan el laboratorio que tienen ahí y pedirles un favor así bastante grande. Yo estaba observando justamente al grupo que estamos. Ustedes están dentro del grupo, ¿se han fijado? ¿Hola? Sí, no sabe si se resolvió el problema de la tercera, de la sesión 3. Fíjese que me parece ser, estuve viendo aquí en el WhatsApp de grupo que les estaba mandando una información, José Orellana. Sí, porque a mí me dijeron que no tenía completa la sesión 3 y el día de ayer hice el último examen. Axel, hágame un favor, escriba, yo estoy viendo de que les están mandando información porque no estaba en el grupo, soy honesto. Pero ahora que estoy en el grupo, estoy viendo que algunos están haciendo las consultas y les están dando respuesta, Axel. Pueden responderle al grupo. ¿Tú no estás en el grupo, Axel? Como no, también me escribieron así de forma directa. Yo le expliqué y le envié una screenshot de que ya había terminado la sesión 3, pero aún no me ha contestado nada. Y todavía no han respondido. Entonces yo lo voy a escribir en el grupo, ¿de acuerdo? Solicitando lo que ustedes me han dicho. Pero si pueden también, escriban al grupo o me escriban de manera directa para también yo hacer la solicitud al grupo que tenemos. Bueno, don Carlos Leiva, ahí está la información. Sí, podemos hacerlo.
quiere bastante trabajo Visual Basic, don Carlos, ¿verdad? Pero es bastante bonito porque aquí estamos programando lo que nosotros queremos y la máquina va a ser, el lenguaje va a ser lo que nosotros lo estamos pidiendo también. Veamos qué más. Gabriela, estamos bien, ¿verdad? Bueno. Sí, estamos. Ok, gracias. Espero cuando entramos a temas un poco más difíciles, alguno dice, no, es de más, yo no le entiendo a esto, me voy a retirar. No, 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 ya solo faltan cuántas sesiones. Lick, lo que yo no vi es de qué manera guardó la información, si la guardó o no la guardó. Ah, excelente. Don Carlos, no hemos agregado el código. Ah, ok, falta todavía. Que tendría que ir asociado al botón que uh-huh. va a ir a sustituirme y va a ir a utilizar los rangos en Excel también, en una tabla que tengamos. Vamos a ver si primero Dios, para el día de mañana hacemos eso, ¿de acuerdo? Mañana, sábado. Perdón, lunes. Ok. Excelente. Lo que pasa es que mañana tengo clase y siempre me escapo. Domingo y de repente nos vemos el otro domingo, ¿no? Mire, profe o licenciado. El otro domingo, querrá decir, sí, va, perdón. Entonces. Listo, entonces, lo vemos el lunes eso. Excelente. Cuídense mucho, pasen feliz fin de semana y nos vemos el día lunes. Gracias, igual, feliz fin de semana. Gracias, feliz fin de semana. Gracias.